Bienvenidas y bienvenidos a esta casa de todos, que es la Kulturetxe que tenemos en Zumárraga. Excusar la presencia del alcalde Mikel Serrano, que está afuera, y entonces a mí me toca haceros los honores, que los hago encantada la vida. Hoy, bueno, pues estamos aquí de la mano de Eusko Ikaskuntza, un foro que han organizado, que para nosotros, bueno, pues es una, la verdad que es una alegría poder acogeros aquí, poder participar y colaborar para que este foro se desarrolle en Zumárraga, que podamos tener aquí a gente que conocéis y estáis dentro del mundo, y por tanto podáis facilitar este espacio para que podáis reflexionar y trasladar, que como sabéis, Zumárraga en este caso, en la parte que me corresponde, Zumárraga y la comarca en general, no somos ajenos a la situación que está sufriendo en general todo el país, ¿no? O sea, los índices de envejecimiento van aumentando, pero bueno, en nuestro caso en concreto en Zumárraga, además, es bastante, bastante llamativo el dato, ¿eh? Tenemos algunos barrios en los que es bastante significativo. Y desde ahí, por tanto, facilitar para nosotros toda esta reflexión y todo lo que salga de aquí, poder incorporarlo luego a nuestras propias políticas y a nuestras propias reflexiones, pues va a ser un dato importante. Yo no me voy a extender, creo que lo más importante pues es que ellas os cuenten cómo se va a desarrollar la jornada, y que luego evidentemente tengáis espacio para poder desarrollarla y poder realizar las aportaciones. Eusko Ikaskuntza, bueno, es una sociedad centenaria de estudios, y el año que viene desarrolla el Congreso Internacional, el Congreso Mundial, identificó una serie de ámbitos de preocupación, pero en el buen sentido también de construir un futuro deseable. De hecho, el programa se llama La sociedad que queremos, la sociedad que tendremos. Es decir, pensar que somos parte activa de la sociedad que queremos tener, que lo que hagamos nosotros, ¿no?, con nuestro comportamiento, las decisiones que tomamos, las ideas que tenemos, bueno, pues tendremos esa sociedad. Claro, lógicamente en esa idea general, como os podéis imaginar, el cambio demográfico y todo lo que está suponiendo, va a suponer, porque esto no ha hecho más que empezar, es un ámbito importante de reflexión, de estudio, de trabajo, porque va a haber que cambiar muchas cosas. Va a haber que cambiar políticas públicas y va a haber que cambiar, digamos, marcos dados siempre, una manera de funcionar, de organizarnos, de trabajar, de dejar el trabajo, bueno, que nos vamos a contar que ya estamos viviendo, ¿no? Entonces, el ámbito del envejecimiento es uno de los grandes temas que van a formar parte del Congreso Mundial de Estudios Vascos de Eusko Ikaskuntza año que viene, y también ha coincidido con que Diputación de Guipúzcoa, que tenemos aquí a una representante, directora del área de servicios sociales, Elena, evidentemente pues tiene también, daros cuenta que política social, si no ya estamos en un entorno, yo creo que de gocho y suficientemente de confianza como para que ella sí quiera intervenir, ¿no? Entonces, el ámbito de política social en Diputación pues es un ámbito muy importante a nivel presupuestario, casi representa la mitad del presupuesto de la Diputación. Sabéis que tiene como gran ámbito de competencia pues el cuidado de las personas mayores y digamos todo lo que es el entorno residencial, ¿no? Pero quiero decir que sois, habéis decidido voluntariamente venir a este foro, y que sepáis que contribuís a un programa más grande que se está desarrollando en todo Guipúzcoa, y se han elegido una serie de municipios. Zumárraga acogió con mucho interés que se pudiera organizar aquí un foro, porque se están recogiendo diferentes reuniones de estas características, conclusiones, para que tanto en este programa que os digo, que coincide en el interés de estudio y análisis con Eusko Ikaskuntza y la Diputación, pues todo lo que es, digamos, como gran tema el envejecimiento. ¿Qué pasa? Que en el ámbito del envejecimiento tenemos un montón de cuestiones que hay que reflexionar. Un momentito. Nosotros hemos titulado, queriendo, la jornada de hoy, La revolución de la longevidad, ¿no? Es repensar el curso de la vida. ¿Por qué hemos elegido esta frase y no otra? Porque, como imagino que estaré puesto, siempre hablamos de lo mismo. El tener más años, vivir más años. Hay mucha gente mayor y estamos siempre, o sobre todo, pensando en términos de
carga, de coste, de cómo vamos a la sociedad que tenemos organizada, cómo va a soportar el gasto que representa, pues tener personas mayores que van, bueno, pues progresivamente viendo deteriorar un poco su salud, necesitan una atención diferente, más intensa, con un gasto mayor. Y bueno, qué decir del ámbito de lo que supone el tema de las pensiones. Pero este foro y la capacidad que tenemos desde Eusko Ikaskuntza, incluso la propia Diputación, claro, si nos metemos en esos ámbitos de debate, qué pasa con las pensiones y demás, bueno, entendemos que hay otros ámbitos de discusión, de debate, donde ya se está trabajando ahí, desde los ámbitos, entendemos que políticos y de nuestros representantes, y luego hay todo un espacio muy importante del sistema de cuidados, de cómo tenemos que atender a nuestras personas mayores, que Diputación está trabajando muchísimo y con, además, con, me consta que con programas bien planificados y con un plan de trabajo muy, con una hoja de ruta muy definida, ¿no? Entonces, desde Eusko Ikaskuntza, queriendo complementar todo este debate que está abriéndose, pues queríamos hacer una mirada más desde lo social, desde nosotros, desde las personas, y decir, vivir muchos años es algo que no se ha conocido en la historia, es nuevo. Nunca al menos nuestro entorno, diría que en todo el mundo, pero ha habido épocas, digamos, antiguas, ¿no? Pero en los últimos 200, 300 años no se ha conocido un nivel de esperanza de vida como el que tenemos. Entonces, tenemos una sociedad organizada para cuando, porque imagino que es un dato así como anecdótico, pero siempre a veces se dice, ¿no? Cuando se definió cuál era la edad de jubilación, fue en la época de Bismarck, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la gente se moría con 60 años, no llegaba la gente a jubilarse. Se puso esa edad, ¿no? ¿Qué pasa? Que hoy nos enfrentamos a otra sociedad diferente. Tener 65 años parece que marca, ¿no? O cuando uno es joven, o uno es adulto, o uno es mayor, 65 años marca como una barrera. Estás antes y después, ¿no? Entonces, si ahora resulta que la edad media, la esperanza media de vida está en los 80 y bastantes, además se está ampliando la edad media de vida con salud. Que ese es otro gran cambio desconocido, porque se llegaba mayor, bueno, pues también la manera de trabajar era diferente, ¿no? Eran trabajos mucho más duros, se llegaba físicamente pues mucho peor a la edad que llegamos ahora, ¿no? Trabajos más intelectuales, menos duros de físicos, pues hace que, bueno, y por la alimentación, por la salud, o la sanidad, mejor, las mejoras de salud, sanidad, pues vivimos más años. Entonces, por eso llamamos la revolución de la longevidad. Estamos ante una situación social diferente y es nueva. No tenemos dónde mirar qué pasó, qué hicieron cuando pasó esto mismo antes. Entonces, la mirada que traemos a este foro, que como os decía, forma parte de una red de foros que se estamos desarrollando a nivel de Guipúzcoa, y las conclusiones se trasladarán al programa de Diputación y a este otro programa que decimos de Eusko Ikaskuntza, pues traemos esa mirada de decir, bueno, vivimos más años y resulta que tenemos una sociedad organizada como en ámbitos estanco. O sea, uno llega a una edad y ya se le llama jubilado. Antes, además, era, o sea, ¿para qué vale? Pues nada. O sea, al valor social que se le daba, pues se le estaba dando. Eso ahora está cambiando, ¿no? Vosotros sois un ejemplo, entiendo. Entonces, nosotros a este foro traíamos esa mirada, más decir, la revolución de la longevidad, cómo podemos aprovechar a nivel de oportunidad nuestra nueva forma, no, nueva forma no, nuestra periodo de vida, que estaba, luego veremos en una transparencia que tenemos, que estaba como muy compartimentada, ahora tenemos mucho más. Somos mayores, pero queremos seguir aprendiendo, tenemos proyectos, ¿por qué no?, de un nuevo negocio, queremos ayudar de una manera, pues igual no nos dejan más que voluntaria, pero ¿por qué no va a ser con una remuneración? Tenemos otras aspiraciones en nuestra vida cuando llegamos a una edad de, ¿no?, que alguien dijo, esto es la edad de jubilación, a partir de ahora las personas que tienen esa edad, pues están en otro plano, que ya no están, digamos, en las casos importantes de la sociedad, de la vida, de las empresas, están para otra cosa, ¿no? Y entonces traíamos esa mirada. Traíamos también la mirada de decir, si ha cambiado
nuestra función y nuestra expectativa y nuestra misión como personas en la vida en función de la edad, ¿cuál creemos que puede ser esa distribución, ese reparto del tiempo? Luego veremos, ¿no? Hay una época que es de crianza de los hijos, otra es trabajar mucho, 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 y luego parece que ya llega el tiempo de no hacer nada, ¿no? Y eso es lo que creemos que está cambiando. Y luego, a la vez de eso, en paralelo, estamos constatando, y vuelvo a decir, pues esto es un ejemplo, y es la presencia activa de las personas de edad. Entonces, y resulta que nos encontramos que hay cuestiones, barreras, normas escritas o no escritas que impiden el deseo de desarrollo como personas a partir de una edad. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo tonto. ¿Podemos ir a una escuela a impartir una asignatura de la que sabemos mucho y podemos dedicar un tiempo a los chavales? No, no somos empleados de la escuela, podremos ir a una conferencia un día, ¿no? Por ejemplo. O queremos montar una empresa porque tenemos una idea con nuestro hijo, nuestra prima, nuestro hermano, y oye, estamos pensando en tal. Ah, pues vamos a pedirnos, ¿eh?, un apoyo. Ah, no, usted ya tiene su edad, o sea, es decir, los jóvenes sí tendrían ayuda por emprender una nueva empresa, tú ya eres mayor, no, tú ya se supone que ya tienes la vida hecha, tendrás tus ahorros, tú no entras en este formato. Uy, es decir, estamos de alguna manera condicionando algo que se llama edad cronológica a unos quehaceres. Y creemos que ahí tenemos que cambiar muchas cosas. A eso, en parte, a esta reflexión que os estoy trasladando, en parte se le suele llamar el envejecimiento activo, la presencia activa de nosotros como personas, que tenemos muchas cosas que hacer, que queremos hacer y es ocupar un espacio en la sociedad y que no acabamos de ver, cómo podemos, digamos, materializar esa presencia activa como personas en nuestra sociedad, en nuestro municipio, en lo que queramos, ¿no? Más allá de formar parte de una asociación. Y hay una cuestión complementaria a esto que estábamos trasladando, que como mirada también al proyecto de Euskoikaskuntza, que no hemos trabajado en otros municipios y traemos a Zumárraga como propuesta para que a ver cómo le damos entre todos la reflexión y qué podemos trasladar, y es, estamos orgullosos, yo creo que compartiréis conmigo, no solo en la comunidad autónoma, sino en Guipúzcoa, el nivel de calidad de vida que tenemos. Sabéis, o quizás sabéis o habréis leído, que el nivel de cohesión social que tenemos entre nosotros es de los más altos, está a nivel de las regiones europeas más desarrolladas. Es decir, la distancia entre las personas, digamos, de mayor renta y de menor renta, no es tan alta. Los soportes públicos que tenemos para tratar de que haya menos brecha social, pues están bastante bien armados. De hecho, son vistos como con envidia por otros territorios, como estamos nosotros, ¿no? Y entonces, pensando también en esta revolución de la longevidad, y decir, ¿habéis oído alguna vez que se dice, la corresponsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de cómo, qué podemos hacer para mantener ese nivel de vida? Este nivel de calidad de vida. Nosotros como personas adultas, mayores, que nos han puesto el nombre de 65 y más, ya somos personas mayores, ¿podemos hacer algo más allá de lo que los poderes públicos tengan que hacer de reforma legal, de revisión de todo lo que es el ámbito de las pensiones? ¿Pero podemos hacer algo nosotros, cada uno de nosotros, en este proceso de vida de edad, pero que queremos ser activos, podemos hacer algo que acompañe o mantenga ese nivel de calidad de vida que tenemos? ¿O vamos a estar en una actitud de decir, yo he llegado aquí, tengo mis derechos, a mí que me den todo lo que me corresponde, ya veré lo que hago con ello? ¿O vamos a tomar una actitud diferente y vamos a decir, somos partícipes de que esta sociedad que hemos construido entre todos, de la que nos sentimos orgullosos, ¿cómo vamos a ser capaces de que se mantenga? Será difícil con las mismas, pero ¿cómo haremos? ¿Qué podemos poner de nuestra parte para que ese nivel de calidad de vida que hemos conseguido en Guipúzcoa, esa atención a las personas mayores que hemos sido capaces de organizar, ese valor social que estamos dando a las personas de edad, ¿podemos hacer algo para que siga manteniéndose? ¿Cada uno de nosotros podemos aportar algo?
Esa ya como la tercera de las reflexiones, y si os digo que esta pregunta es una, digamos, nueva, no la hemos trabajado en otros foros, así como la segunda sí, que es como la, ¿no?, esa presencia activa de las personas de edad, cómo la podemos trabajar. Y esta última, decir, bueno, siempre esperamos que lo público nos dé aquello que queremos tener derecho, pero nosotros podemos también aportar algo, somos partícipes y activos de, porque queremos esa sociedad que tenemos, mantenerla así. Esa sería la tercera parte de la sesión de hoy, porque es una sesión de trabajo, vamos a hacer trabajar y hablar y pensar con esas tres grandes piezas. Una es el tiempo, es decir, ¿a partir de una edad somos jubilados? No, o sí. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos seguir formándonos? ¿Queremos seguir siendo personas con presencia activa? ¿Queremos seguir trabajando de una manera, bueno, pues no de la manera arreglada de trabajando en una profesión, o queremos crear nuestra profesión, queremos seguir nuestra profesión? ¿Qué queremos hacer? Para que a partir de que nos han dicho que ya estamos jubilados. O sea, sería un poco organizar los periodos de vida de una manera distinta, porque lo que parece ser que no tiene sentido es que alguien llegue a los 65 y pueda estar 30, 25, 30, 35 años siendo algo invisible o algo en la parte, digamos, social, ¿no? Entonces, después de esa primera reflexión, que digamos, veréis que traemos un gráfico que lo ha desarrollado la OMS, la Organización Mundial de Salud, donde hace esa distribución, es decir, nosotros cómo vemos ese destino de nuestro tiempo en esta época de nuestra vida. Y luego, a partir de ahí, la segunda parte sería, bueno, ¿y qué podemos hacer para tener una presencia activa? ¿Qué habría que cambiar, si es que hay que cambiar, para que podamos tener una presencia activa y seamos considerados como, ¿no?, como cualquier otra ciudadano o ciudadana que está, digamos, en lo que se conoce, entre comillas, pues activo o joven o en la edad de trabajo, ¿no? Esa sería la segunda. Y la tercera, lo que os decía, la pregunta esta de ¿y qué podemos hacer cada uno de nosotros para mantener este nivel de bienestar y calidad de vida que tenemos? Esa es la propuesta que os traemos. No sé qué os parece, cómo suena. No queremos hablar os decía, hay muchos temas a tratar, evidentemente, pero bueno, hemos seleccionado estos tres. Ahora lo que vamos a hacer va a ser dividirnos en dos grupos, aunque sean pequeños, da igual. Nos vamos a dividir en dos grupos y vamos a trabajar un poco los tres puntos que ha comentado Anne, que son un poco repensar un poco el curso de vida este que tenemos, porque lo que queremos es, hasta ahora tenemos una situación, lo que decías tú, tú eres Arantxa, uh-huh. Pero lo que queremos es de aquí en adelante. Por eso las cifras o los escenarios pueden variar, porque lo que queremos es pensar, ahora es verdad que tenemos desigualdades, por supuesto, sí, ella, y no es una sociedad tan maravillosa y tan idílica como puede parecer, sobre todo con respecto a otros ejemplos, evidentemente, del mundo en el que, vamos, no hay comparativa posible. Pero lo que queremos hacer es mirar un poco hacia el futuro y ver en las generaciones futuras que se vayan, la gente que tiene ahora 50 o 45 años, cuando lleguen a los 65, ¿qué es lo que se van a encontrar? Eso es lo que queremos proyectar. No es tanto la situación actual, sino lo que viene, ¿no? Gente que ahora mismo es profesional, que tiene una formación académica, incluso muy superior, no se va a jubilar como una persona del siglo pasado. Evidentemente. Entonces, eso es lo que pensamos, ¿no? Que tiene que cambiar un poco esos parámetros, tienen que cambiar siempre pensando en eso, en que lo que viene después, no lo de ahora. Lo de ahora, evidentemente, nos va a contaminar nuestras opiniones, evidentemente. Pero bueno, queremos hacer un poco de ejercicio de un poquito más adelante. Ahora, si os parece, nos dividimos en dos grupos y para dividirnos vamos a hacer el método super científico, que es 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Y los unos allá y los dos aquí. Y ya está.